Carolina Lleras. Claro. Venga, ese brazo. Eso, para acá. Tan linda. Ahorita se guarda en la cajita de música. Viciosa. Alejandra. Hola, Carolina. Mira, hola. Tu acto es lindo. Tú eres linda. Noto en tu presentación un crecimiento muy, muy claro en cuanto a dominio del escenario. Te sentí más segura, más confiada, más tranquila y más pausada sobre lo que estabas haciendo. No te sentí tan tímida ni tan cohibida. Entiendo que en esa primera ronda, por supuesto, el temor debía ser brutal, ya que viviste esa experiencia, pues en esta segunda ronda había un poco más de flexibilidad en todos los sentidos para ti. Es clarísimo que el ballet, este tipo de danza, tiene múltiples niveles. Dentro del nivel inicial que tú estás, has demostrado que vas por muy buen camino. Muchas gracias. Manolo. Yo no sé en qué nivel estás, porque yo no sé absolutamente nada de ballet, pero sí te puedo decir que me dio mucha alegría verte. Me transmitiste alegría, muy buenos movimientos. Eres linda en el escenario y me quedé con ganas de seguirte viendo. Muy bien. Paola. De acuerdo, eres linda, te ves bonita. El acto fue pues muy bien preparado, muy distinto a lo que nos trajiste en la audición. Simplemente, pues yo insisto en lo mismo, yo pienso que estás en una etapa de formación. Así es todo en la vida, todos empezamos de ceros. Algunos tienen un talento especial y entonces lo trabajan y el día de mañana se convierten en maestros. Eso lo único que necesita es práctica. Nos llegaste con tus arabesques y tu chené. El día de mañana vendrás con tu gran jeté y tus piruetas súper maravillosas, de esas que lo dejan a uno alucinando. Vas por muy buen camino. Que te quede claro, tienes talento. Ahora utiliza el tiempo que tienes por delante para convertirte en una gran bailarina. Tienen pancarta y todo allá. ¿Quiénes son? Mis papás, mi familia que me está acompañando. Y nada, muchas gracias a mi profesor Jorge Arnedo. Muchas gracias. Un aplauso. Oye, bien grande. Dime. Quiero decir otra cosa. Me gustó mucho que te atrevieras hacer una coreografía distinta. Fue algo contemporáneo, no el tradicional ballet, sino que te atreviste a hacer algunos movimientos que no son tan clásicos. Te lanzaste y eso está bien, arriesgarse. Eso está bien, sí. Ser una versión más transera. Ahí me, digo, para comparar con el ballet que es suave, es clásico. Un aplauso para Carolina Lleras.